Estamos de vuelta con más de Hola El Salvador y estamos en nuestra sección Finanzas. Así que tranquilícese que ahorita vamos a hablar de algo que seguramente a muchos los tiene muy preocupados. Y es que ya tenemos aquí a Jorge Valladares y vamos a hablar de este tema. Dice, ¿qué se debe saber? ¿Qué debe saber el salvadoreño más bien de las leyes que nos amparan respecto a las deudas? Ay, bienvenido. Jorge, ese suspiro significa algo. Sí. Y es que fíjese que las personas que nos han visto los últimos 3-4 jueves entenderán que como que los estamos preparando para todo lo que viene. Las leyes están prontas a cambiar respecto a todo esto. Pero el salvadoreño en general ha oído hablar de la ley de protección al consumidor, ha oído hablar de la ley de tarjeta de crédito y enlaza de que le suena que algo le protege, pero no sabe ni qué. No sabe cómo defenderse, llamémosle así, cómo defenderse, ni a qué instancias abocarse para ejercer sus derechos. Y vamos a comenzar con esa pregunta que mucha gente tiene, que si hay o no prisión por deudas. Okay. Ahorita voy a parecer que vengo a leer, pero la intención mía es leer exactamente cómo reza cada artículo lo que dice la ley y luego explicar para que vayamos entendiendo y nos vayamos empoderando un poquito más. Okay. En los derechos individuales de la Constitución Política, que es la máxima ley que existe en nuestro país, en el artículo 2 dice: toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad, posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque ya hemos hablado insistentemente de los cobros indebidos, que ahora lo vamos a tocar someramente. La Constitución nos protege, no nos pueden estar dañando a nosotros, no nos pueden estar maltratando, simple y llanamente porque somos deudores. Está bien que cobren, pero que cobren con decoro y con respeto. Uno, el artículo 27 en el inciso segundo de la Constitución se prohíbe la prisión por deudas. Así que todas las personas que los hacen temblar, porque es así, sobre todo en el interior del país, que les dicen, los voy a meter presos porque me debes. No se puede. No se puede, eso no existe en nuestra legislación, perdón. Sí. Ahora vamos a aterrizar con la ley de protección al consumidor. Esa ley que tantas veces hemos mencionado en el bendito artículo 18, en el literal F, que es todo lo que no se puede hacer en los cobros. Uh-huh. Pero le vamos a dar otro esquema. ¿Qué esquema le vamos a dar? Vamos a aprender qué es en sí esa ley y cómo la podemos utilizar para defendernos. El objeto y la finalidad de esta ley en el artículo 1 dice: el objeto de esta ley es proteger los derechos de los consumidores, paréntesis, deudores, a fin de procurar el equilibrio, certeza y seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores. Estar de tú a tú. Tú sos proveedor, yo soy deudor, pero ante la ley estamos iguales. Los derechos básicos de los consumidores. Cada título que doy es exactamente lo de la ley. En el artículo 4, en el literal B, ser protegido de cobros por bienes no entregados o servicios no prestados. Aquí nos vamos a tanto problema que ha habido con las telefonías, que el internet, que el cable, que aquí, que allá. Ahí cabe perfectamente este literal. En el literal L, ser protegido de prácticas abusivas y de la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. Más adelante vamos a detallar qué quiere decir las prácticas abusivas y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. El literal M, aquí es donde quiero que abran bien los ojos, sus oídos, su mente y vayamos entendiendo qué es. Durante 4 años hemos intentado de hacerle saber al salvadoreño que tenemos derechos. El literal M, a reclamar por vía judicial o a través de los distintos medios alternativos de solución de conflictos
la reparación de daños y perjuicios sufridos por deficiencia, mala calidad o retraso en la entrega de los bienes o servicios adquiridos. Servicios adquiridos, aquí vienen los diferentes tipos de crédito que tenemos, ¿no? Tarjetas, personal y todo lo que usted quiera. ¿Qué quiero decir con esto, con reclamar vía judicial? Aquí no se conoce que muy a menudo un salvadoreño demanda a una institución financiera porque han agredido sus derechos, le han cobrado de más, le han extendido un plazo que él no ha autorizado, le han sustituido un contrato que él no ha firmado, le han renovado una tarjeta que no ha aceptado, le han incrementado un límite a la tarjeta de crédito y él ni enterado, le han ofrecido extra financiamiento de la misma tarjeta para pagar la tarjeta. Hombre, es que miren, usted tiene la tarjeta topada, le ofrecen un extra financiamiento para pagar la tarjeta. La tarjeta la ponen a cero y usted tiene un nuevo crédito que se llama extra financiamiento, siendo la misma tarjeta de crédito. Y muchos salvadoreños han caído en esa trampita, porque es una trampita. No le está disminuyendo su deuda, no está poniendo en orden sus deudas, simple y llanamente está en stand-by. Usted se va a ahogar más adelante porque se va a caer al río y no va a saber nadar. Porque va a ocupar la tarjeta y va a tener el extra. La misma necesidad, si la tiene a cero, sí. Y si su límite es $2,000 y la tiene a cero, debe el extra, tiene $2,000 a su disposición, la va a utilizar. 90% que así es. Literal, a que no se le prorrogue o renueve, salud. Un contrato de plazo determinado sin su consentimiento expresado por escrito. Aquí ya no es llamada telefónica, no es un mensajito por WhatsApp, no es de otra manera que por escrito. Donde van a firmar las dos partes. El literal Q, hace poco ha estado de moda, vi en las redes de que había habido un problema con una institución financiera, como que habían malversado fondos, les habían sacado fondos y todo eso, y pareciera ser que la institución dijo pues que iba a revisar, pero como que no se hacía cargo de nada. El literal Q, ser protegido en las transacciones de comercio electrónico entre proveedor y consumidor. Tú tenés tu plata ahí, y te la han sacado y tú demostras que tú no has sido, hombre, como que el proveedor tiene que responder. Aquí tenemos una ley. Esta ley no crean que se conoce mucho en los tribunales de la República. No. O sea, ¿qué puedo demandar? Usted tiene las diferentes alternativas de contratar un abogado y exigir sus derechos de los contratos que usted ha firmado. Porque a veces también pagamos supuestamente alguna seguridad, ¿verdad? Seguridad de la tarjeta, y cuando ya llega uno y pregunta, es como, no, eso ya no funciona, pero sí te lo han estado cobrando. Ya vamos, todo eso está aquí en esta ley. Esta ley es bien bonita, pero la gente no se ha tomado el tiempo de leerla, de ver, de pulgarla, a ver qué es lo que tiene, que si realmente nos protege a nosotros como consumidores. Hay derechos irrenunciables en el artículo 5, en el inciso segundo. Los consumidores y proveedores podrán en cualquier instancia judicial o administrativa mediar, conciliar, someter a arbitraje o convenir en la solución de sus controversias. Es que aquí no se trata de yo te gané. ¿Sí? O sea, yo deudor no le recomiendo irse a tener un conflicto innecesario tratando de sacar ventaja de esta ley, por ejemplo. No se trata de eso. Se trata de que se establezca lo que tú has firmado, es lo que se te va a respetar. Si te han cobrado de más, pues que te lo devuelvan. Ahora bien, si te han dañado tu honor, tu imagen, tu intimidad familiar, tu intimidad personal, hombre, estamos hablando de otros 20 pesos, como decimos, porque la Constitución, en el artículo 2, te faculta la indemnización, diferente a lo que estamos hablando acá. En el capítulo 3, aquí se pone interesante, la protección de los intereses económicos y sociales, el cálculo de los intereses, que tanto ha matado al salvadoreño. Aquí hablan de intereses sobre intereses, moratorios que te vuelven a cobrar intereses, nada, la ley te lo establece bien fácil en el artículo 12. Ojo,
Quiero invitar a las personas que tienen deudas con comerciales, que han comprado televisores, refrigeradoras, muebles y todo, que hay dos, tres comerciales como que tienen un cobro bastante fuerte y como que están ahogados muchos con ellos. Déjenme decirles que en el artículo 12 de la Ley de Protección al Consumidor dice: en los contratos de compraventa a plazo, mutuos y créditos de cualquier clase, sujetos a pago por cuotas o al vencimiento del plazo, se calcularán los intereses sobre los saldos diarios pendientes de cancelar con base en el año calendario. No podrán pactarse ni cobrarse intereses sobre intereses devengados y no pagados, ni sobre comisiones ni recargos. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? En el inciso segundo. En caso de mora, el interés moratoria se calculará y pagará sobre el capital vencido y no sobre el saldo total de la deuda, aunque se pacte lo contrario. Esto ya es de reclamarlo vía judicial. Porque va a llegar con su cara bonita, atención al cliente, y vuelve lo mismo. De atención al cliente no va a pasar. Entonces la vía para reclamar ya esto es tipo judicial, ante un juez. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Y a ver si queda claro. Le van a cobrar mora, hoy es 2, por la cuota que no pagó el día 30 de agosto. Uh-huh. 31, 1 y 2. Le van a cobrar mora sobre el capital que venció esa cuota que amparaba el 30. Si su cuota es de 125 y el capital de esa cuota es $60, le van a calcular el interés moratorio sobre los $60 que usted no ha pagado el día 30 de agosto y no sobre los 1050 que usted debe de lo que usted sacó en la comercial o usted debe de tarjeta de crédito, lo que sea. ¿Estamos claros? Eso, el salvadoreño común y corriente que anda en la rebusca en el día a día tratando de ganarse la vida, no repara en estas pequeñas cositas. Entonces le llaman en el cobro y le dice: mire, para ponerse al día son, ya no es 125, sino que 170 por el atraso. Viene la persona por no tener que estar escuchando el cobro, que no quiere que lo vayan a visitar a su casa, su trabajo, viene y paga los 170. Le están haciendo un cobro indebido. Totalmente. Jorge, ¿sí? Yo creo que vamos a tener que dejar este tema aquí en pausa, lo vamos a tener que dejar. Vamos a ver si lo retomamos el otro jueves, porque ya se nos acabó el tiempo. Perfecto. Sí. Estamos para dos o tres jueves con todo esto. Muy bien. Son varias leyes. Los contactos ahí están apareciendo en pantalla para que usted mire, los anote ahí, Logros SB, ahí tienen los números de teléfono por si tiene alguna consulta. Perfecto. Jorge, mil gracias. No, estamos para servirles y seguimos el próximo jueves. Sí, porque yo sé que muchas personas ya se van a ir, ya le abrió la curiosidad y se van a ir a leer muchísimo más y a prestar mucha más atención a todas las deudas y los cobros que le están realizando. Muchísimas gracias. Perfecto. Vamos a continuar con más de Vale.